¡Hay un monstruo en tu casa! ¿Qué vamos a hacer? Hay que preguntarle a Shopkin. ¡Salte de la casa! ¡Hay un monstruo! ¡Es un tenedor! ¡Ay, me encanta jugar con mis muñecas! No sé qué le pasa a mi hermanita Little Goldie. Desde que mamá le compró ese nuevo juguete, se ha quedado pegada. Está mirando a esa abejita. Más de 25 minutos. Debería hablar con mamá. ¡Mami! ¿Dónde está Goldie Puppy? No sé, mami. Te estaba llamando porque me parece muy raro que Little Goldie no haga nada más que estar mirando su nuevo juguete. Me preocupa. No te preocupes, Goldie. Le gusta mucho su juguetito nuevo. Ahora, ¿dónde está Goldie Puppy? Tiene un gran problema conmigo. Oh, no. ¿Qué hizo Goldie Puppy? Ha estado mordiendo mis zapatos. Ese es el tercer par esta semana. No sé qué le pasa a Goldie Puppy. Todavía estoy tratando de superar cuando mordió a Polly y le rompió la cabeza a mi muñeca Polly. Goldie Puppy, te escucho. ¡Esos son mis zapatos nuevos! ¡Oh, no! Ha estado mordiendo el sillón. Ella mordió a mi fingerling mona en su colita. Y ha estado haciendo pipí en el suelo, en toda la cocina. Creo que ha sido suficiente. Ha llegado el momento de que Goldie Puppy vaya a la escuela de mascotas para que la entrenen. Mami, creo que a Goldie Puppy esto se asustó de que tiene que ir a la escuela de mascotas. ¡Ah! Ok, Little Goldie, suficiente con este juguete. Voy a hablar con Goldie Puppy. ¿Dónde estás, Goldie Puppy? No eres muy buena jugando a las escondidas. Goldie Puppy, te has estado portando muy mal. Mami está muy molesta contigo. Te has estado comiendo los zapatos, mordiendo el sillón. Mordiste a mi muñeca favorita, Polly. Y vas a tener que ir a la escuela de mascotas para que aprendas cómo comportarte. No me mires con tus ojitos preciosos, ¿ok? Todo va a salir bien, no te preocupes. Te queremos mucho y queremos que aprendas a comportarte. ¡Mua! ¡Ay, Goldie Puppy! ¡Me haces cosquillas! Es verdad, Goldie Puppy, te queremos mucho. Pero tienes que aprender cómo comportarte como una buena perrita. Buenas noticias. Pude conseguir una cita mañana con el entrenador de mascotas. Es el mismo entrenador que entrenó al perro de Yo-Yo Siwa, Bobo. Le enseñó la coreografía de Like a Kid in a Candy Store. ¡Wow! ¡Cool! ¡Perfecto! Ok, hemos llegado a la escuela de perritos. ¡Vamos, Goldie Pop! ¡No te escondas en el coche del bebé! Se ve muy amplio. ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¡Hello! ¿Eres Justin, el entrenador de perros? Porque tenemos a mi mascota Goldie Puppy y se ha portado muy mal, señor Justin. Sí, yo soy el entrenador. Déjame conocer a Goldie Puppy. Aquí está escondiendo en el cochecito de mi hermanita. ¡Vamos! Es muy dulce. Se quedará aquí por 3 días. Le enseñaremos todo sobre obediencia, potty training y aprenderá muchos trucos. No se preocupen, yo los llamaré cuando todo esté completo. Es muy juguetona, nos llevaremos muy bien. Sí, veo que le caes bien. Te extrañaremos, Goldie Puppy. Pórtate bien y escucha lo que te dice el entrenador para que todos estaremos muy orgullosos de ti. Le vamos a extrañar mucho. No te preocupes, todo va a salir bien y fue la mejor decisión. Tienes razón. Muy bien, Goldie Pop. No lo puedo creer. En solo 3 días has aprendido muchísimo. Te estás comportando como una buena perrita. Sigues bien las órdenes. Y eso no es todo. Has aprendido muchos trucos. Podrás participar en la competencia de perros. Hablaré con tu familia. Bienvenidos a todos a nuestra competencia anual de mascotas.
Estoy muy orgulloso de cada uno de nuestros perritos porque han aprendido muchísimo en muy poco tiempo. No puedo creerlo que Gollipop iba a participar en una competencia de mascotas. Mucha suerte a nuestros participantes. Primero será Hunter. ¡Vamos! Hunter, está bien, no te preocupes. Será para el próximo año, pequeño. Bobo, es tu turno. ¡Vamos, Bobo! ¡Tú puedes! ¡Vamos a ganar el trofeo! ¡Vamos! Bobo, ¿por qué no te mueves? ¡Apúrate! No sé, ¿por qué no quiere hacer nada? ¡No seas flojo! ¡Hemos practicado muchísimo, Bobo! ¡Vamos! ¡Es tu tiempo de brillar! Ok, participante número 2, Onyx. ¡Woohoo! Te olvidaste un obstáculo. Ok, Goldie Papi, es tu turno. ¡Wow, Goldie Papi! ¡Gran trabajo! Hunter, tercer puesto. Onyx, segundo puesto. Y el ganador de esta competencia es... Goldie Puppy. ¡Felicitaciones a todos! ¡Goldie Puppy, lo hiciste! ¡Qué emocionante! ¡No lo puedo creer! ¡Goldie Puppy ganó la competencia de perritos! ¡Vamos a ir a celebrar con un poco de helado! ¡Goldie Puppy, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mamá va a estar muy molesta! Hola chicos, en este video usamos el nuevo juguete de Barbie, Dog Trainer, entrenador de perritos, y está súper, súper divertido. El muñeco de Ken. Me encanta mucho su camisa. Tiene como huellitas de perrito. Tiene un reloj y está como fanny pack, donde podemos guardar los treats o las galletitas para las mascotas. Tenemos todos esos accesorios para que las mascotas puedan aprender muchos trucos. Y el set vino con dos perritos demasiado tiernos. También tenemos un trofeo y dos ribbons, uno rosa y uno celeste. Ahora podemos abrir las nuevas cajas de Barbie con accesorios sorpresa sobre las diferentes carreras de Barbie.